¿Por qué diablos haces esto? Creo que es bastante obvio que te detesto y no puedo imaginar que tú me aprecies mucho a mí. Especialmente después de saber lo de Bruselas. Ya sabía lo de Bruselas. Entonces, ¿por qué salvarme? Porque eso es lo que se hace cuando alguien está muriendo enfrente tuyo. Aliados hoy, enemigos mañana. El mundo es un lugar complejo. Más complicado aún por la naturaleza cambiante del hombre. Hace años, le salvé la vida a un hombre bajo un precioso cedro en el Líbano. Un mes después, trató de matarme en un hotel de Damasco. Lo entendí. Las alianzas cambian. Un mes después, le rompí el cuello con un barrote. Hoy tienes un trabajo, mañana otro. La aguja que hoy está en tu brazo, mañana puede estar en tu cuello. Así de rápido. Fred, ¿recuerdas ese episodio de la caricatura del Correcaminos en el que el coyote hace una montaña de barriles de TNT? Y se hace explotar hasta el cielo. Sí, Anslo, eso es lo que planeas hacer. Supongo que estás planeando un suicidio en masa. No, nosotros estaremos bien aquí afuera. Pero con esas cargas preparadas para explotar hacia adentro. ¿No puedo decir lo mismo de ti? No importa. Intento seguir torturando lo que sea que quede de ti después de eso. ¡Vamos! ¡Juega conmigo! Creo que ya deberías darte por vencido con esa pierna, ¿no crees? Si la infección no ha comenzado hasta ahora, Tony lo hará. Y luego tu cuerpo en sí mismo comenzará a envenenar su propia sangre. Incluyendo esa pequeña transfusión que Reddington te está administrando. Gotea, Don. Gotea, gotea, gotea. Riens, responde ahora o disparo. A la cuenta de 3, 2, 1. Tabero, atiza 1. ¿Qué pasa con mis explosivos? Vamos, tengo que hacer estallar una caja. Dile que estás volviendo. Si le dices otra cosa, terminarás como tu amigo. Tiza 1 a tablero. Estamos regresando. Muy bien. Liz. Oye, oye. Agente King, soy yo. ¿Qué demonios haces aquí? Me pregunto lo mismo. ¿De dónde saliste? Me escapé. ¿Qué haces? Tratando de restablecer las telecomunicaciones. ¿Dónde están todos? Capturados. Reddy Ressler. Creo que Ressler está muy mal. ¿Sabes quién tomó las instalaciones? Alguien llamado Garrick. Desconectó las líneas y las señales simples y dobles. ¿Cuánto tardarás en restablecerlas? Todavía no pude ingresar al sistema. Están bloqueando la señal internamente. ¿Cómo? Basándome en las lecturas de las ondas y el voltaje, diría que es algo poderoso, pero portátil. ¿Dónde podrían ponerlos? Las líneas y las comunicaciones salen del subsuelo. ¿Podrías resetearlas si los bloqueadores fueran apagados? Lo haría automáticamente, sí. Ok. ¿Tienes un arma? Sí, ¿por qué? Porque vamos a encontrar los bloqueadores. ¿Vamos? Sí, tú y yo, plural. Pero yo pensé que esperaría que vuelva la señal para pedir refuerzos. Nosotros lo somos, dame tu arma.
Solo he disparado en papel. Piensa que es papel. ¿Puedo preguntarte algo con la esperanza de que no te ofendas? Ya sabes que me ofenderá, así que pregúntalo y ya. ¿Qué pasó con Audrey Bidwell? Ella me dejó. Estaban comprometidos. Oh, claro, sí. Pero estaba más comprometido con tu caso y eso destruyó la relación. Te perseguí durante 5 años. 5 años tratando de hacerme un nombre. Y mira dónde me trajo. Tiza 2 a tablero. 1 muerto, 1 caído. Tenemos un enemigo adentro. Tenemos a un mono suelto corriendo por aquí. Encuéntrenlo. ¿Cómo supiste lo de mi ex? Tengo mucha información sobre ti, Donald. Cierto. Es la base de tu negocio, la información. La información inadecuada. No sé cómo lo hiciste, Reddington. ¿Renunciar a la bandera? ¿Abandonar a tu país? Nos convertimos en quienes somos. No puedes juzgar a un libro por la portada. Pero sí puedes hacerlo por sus primeros capítulos. Y más aún por los últimos. ¿Entonces qué es todo eso de la lista negra? ¿Venganza? Oh, la venganza es muy simple y se termina muy rápido. Espero mucho más que eso. No sobreviviremos a esto. Yo creo que sí. ¿Cómo? ¿Alguna vez navegaste en el océano, Donald? No. En un bote rodeado de agua, sin tierra a la vista. Sin siquiera la posibilidad de avistar tierra por días y días. Ponerte al mando de tu destino. Yo quiero vivir eso una vez más.